Buenas noches a todos. Bienvenidos a otro programa de Vigilia Paranormal. Quien les habla, Julio Miranda, aquí desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Todo el mundo de lo paranormal, lo extraño, lo insólito, lo insospechado. También el tema ufológico, a cargo de la investigadora Claudia D. González García y este servidor. Y transmitido por Fernando Tepper desde Lavallol, Buenos Aires, Argentina, C5D Radio y TV Ahora Online. Y bueno, de fantasmas, de duendes, eso vamos a hablar hoy para empezar este nuevo ciclo en medio imagen, medio radio. Y que bueno, tiene que ver entonces con algo que pasa y que va a ir adelantando de a poco Claudia D. González García en una casa allá en México, y va a ir mostrando los diferentes lugares de una casa muy antigua, con sus muebles muy antiguos, y da entonces que hablar porque tiene que ver con fenómenos que pasan en esa casa. Y vamos ya entonces con las imágenes de Claudia. Adelante, Claudia. Hola, Julio, buenas noches, gusto saludarte. Y bueno, pues aquí tenemos un reportaje que tuve por ahí grabado en abril del 2015. Se trata de la casa de Francisco Villa, en la cual, bueno, pues a mí me habían llamado pues para decirme que se escuchaban por ahí algunos sonidos en la madrugada, más precisamente unas espuelas por ahí de revolucionario o algo así, porque en esta zona que es Icamole es donde anteriormente pues hubo algún enfrentamiento en esa época, ¿no? Y bueno, pues me estuvieron reportando en ese momento eso, y es cuando yo asisto a ese lugar, como te repito, es Icamole, y es donde empiezo a hacer un recorrido en la casa tratando de encontrar alguna evidencia paranormal, que precisamente, bueno, en un momentito más vamos a pasar el video del cual hacemos ese recorrido y se muestra un poquito de todo lo que es el lugar, ¿no? La casa de Francisco Villa específicamente. Y bueno, pues me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, y saludos también a todas las personas que nos escuchan, también igual en lo que es mi Facebook, o igual también en el tuyo, Julio. Bueno, pues vamos a comenzar con Vigilia Paranormal. Gracias. Extraños fenómenos pueden ocurrir en casas muy antiguas, porque hay mucha historia adentro, mucha energía quedada ahí, mucha energía guardada y que da vueltas, y tal vez también seres que están ahí en mitad de camino y que, bueno, dan vueltas alrededor de la casa, ¿no? Tanto dentro como fuera. Cosas muy interesantes aquí en esta casa. Original todo. Y bueno, vamos a un recorrido por toda la casa, viendo todos los muebles que se encuentran en este lugar, antiguos, como podemos ver. Muy interesante. Esta es la casa de Francisco Villa. La sala. Sus muebles, otros muebles. Muy interesante. Esto es parte de Nuevo León. Y bueno, pues es interesante este recorrido porque nos deja mucho de nuestra historia. Muy, muy valioso todo esto que está aquí. Muy, muy valioso.
Hola, voy a seguir con mi testimonio sobre el tema del fenómeno ovni y extraterrestre. Lo tengo que hacer corto para que después me pueda bajar a Facebook. Le pido disculpas porque estoy un poco agitada, ya que tuve un infarto recientemente y bueno, me estoy recuperando. Es extraño que a medida que pasa el tiempo voy olvidando todo como si nada pasó. La Biblia, de estudiarla, no solo de leerla, yo la estudio, complemento todos mis estudios con otros libros, con otros autores. Hay que leer todo para poder sacar conclusiones. Y lo último que hice fue ir a los originales y ahí fue cuando se me hizo un clic en la cabeza y dije, pero ¿cómo es posible que no haya mentido tanto? ¿Por qué no hice esto en mi juventud? Las cosas no pasan porque sí. Todo tiene una razón de ser. Una de las experiencias raras que tuve es la luz característica que hablan todos los abducidos que entra al cuarto. Una luz azul que por momentos se pone blanca, tan blanca que te encandila y no se ve más nada. Es como que estuvieras soñando o alucinando, o es pareciera como si fuera una visión. No lo sé explicar. Después, cada vez que venía esa luz, no podía recordar nada y me faltaba el tiempo, como que hubiese pasado varios tiempos, media hora, 20 minutos o algo así, o a veces una hora. Y siempre ocurría cuando yo me iba a dormir, tipo 2 de la mañana, 3. Y no alcanzaba a dormirme, ocurría antes de dormir, o sea, me acostaba, cerraba los ojos y empezaba esas experiencias raras. Siguiendo con lo que le estaba contando de mis experiencias, que he sido visitada por seres de otro mundo, lo he visto y tenía como la mente bloqueada, no podía recordar nada. Pero parece que algo me pasó porque empecé a tener como flashes de imágenes sueltas en mi cabeza y se ve que en distintas oportunidades de estas visitas eran diferentes seres. Algunos tenían como 1,20 m o menos, otros tenían como 2 metros de altura y otros eran como humanos, normales. Pero había unos seres, los que se comunicaban conmigo, que ya no lo hacen más, tal vez por periodo, no sé por qué motivo, eran como invisible y por momentos transparentes y como una energía. Estos que los últimos que les estoy nombrando son los que hablaban conmigo en forma telepática. Tanto fue así que el año pasado, a principio, en verano del año pasado, se me empezó a formar algo acá en mi frente
que cuando yo me miro al espejo lo veo clarito, pero otras personas no lo ven, no sé por qué, mis hijos y yo lo vemos. Es como un diamante tal vez, o un rectángulo con una punta acá, tipo triangular, que a veces me empieza a picar. Y yo empiezo a hacer así, y como se me hiciera como una almohadilla, justo todo acá, esta parte, se me pone rojo. Y es cuando yo empiezo a recibir mensajes. Porque la verdad que no sé cómo llamarlo, a veces pienso que es mi cabeza, a veces pienso que son ellos. Estoy convencida que son ellos. No tengo forma de probarlo. Esa es mi angustia, que no puedo probarlo. Me he hecho estudios médicos y los médicos no pueden resolver mis problemas físicos, mis marcas. Tengo que hacer el video corto, por eso voy contando así de a poco. Así que continúo en el próximo video. Y de eso vamos a pasar ahora a los gnomos, ¿no? Los gnomos, estas criaturitas que parece que habitan en todos los lugares, especialmente en los jardines o lugares donde hay vegetación, flores. Pero también alguno que otro entra en la casa y hace alguna que otra travesura, ¿no? Desaparecen cosas, algunos ruiditos extraños, unas risitas por ahí, risitas burlonas. Son un poco pícaros estos seres. Se lo ha visto fehacientemente en más de un video que se ve por YouTube. Obviamente hay, ¿cómo se dice? Bueno, algún que otro, ¿qué se puede decir? Fake, ¿eh? Algún truquito que se puede armar ahí por tema de los editores. Y que bueno, hay algún que otro video que sí, entonces nos da para pensar. Vamos con el informe de Claudia Di González. Adelante, Claudia. Bueno, y pasando a otro tema, quiero hablar de los duendes. En este caso, bueno, son seres elementales de la naturaleza, guardianes de los bosques y de todos los seres vivos que habitan en ella. Los duendes forman parte de la raza elemental férica, y junto con los homólogos, elfos, trolls y hadas, son guardianes junto de ellos, juntos con la naturaleza. Son los seres más populares y tradicionales de lo que es la mitología celta y nórdica, ya que tanto vikingos como celtas pues creían en la existencia de estas fuerzas primarias y seres fantásticos o relacionados con la naturaleza. Bueno, los duendes son seres etéricos vinculados a los elementos tierra, cuyo hábitat natural suele ser en cavernas, minas abandonadas u otros sitios intraterrenos dentro del entorno generalmente boscoso. Como yo comentaba antes, Julio, pues a mí me gusta mucho ir al bosque precisamente a ver si puedo tener encuentro con algunos de esos seres elementales, que son hadas, elfos o duendes, ¿ok? Aunque tienen una marcada tendencia a habitar en espacios poblados por humanos y su naturaleza es tal que poseen poderes sobrenaturales, pueden vivir hasta más de 500 años y bueno, son juguetones, bromistas, no llegan a medir más de 50 centímetros y su vestimenta o indumentaria es vistosa, que suele incluir, pues no sé, algunas botitas y algún sombrero puntiagudo, etcétera. ¿Quién no tuvo alguna vez una experiencia de algo extraño que le pasó en la casa? Ruidos de pasitos cortos, risitas, cosas que se mueven de pronto. Algo a mí me ha pasado. Yo también me acuerdo que una vez estaba viviendo en Córdoba entonces, y en un momento dado en la casa escuchamos que, bueno, alguien estaba corriendo por el pasillo y que, bueno, muy extraño todo, ¿no? La verdad que muy extraño. Se escuchó también el sonido de como una risita por ahí. Y bueno, alguna cosa que llama mucho la atención. Hay que
estar atentos. Una de esas podemos grabar algo también, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Alguna psicofonía? O de, ahora que tenemos el celular a mano, tratar de que, bueno, cuando pasa algo, tratar de sacar una foto o de filmarlo tal vez. Bueno, este es un programa piloto, recién estamos empezando a transitar por el camino entre el video y la radio, y que bueno, espero que sea de su agrado, y que bueno, vamos a empezar más adelante a dar más informes, y vamos a hacer que vos seas protagonista, porque esa es la idea, porque en Vigilia Paranormal el protagonista sos vos. Este video entonces después va a parar a Facebook, y bueno, van a poder ustedes cada vez que quieran ver este video, esta prueba piloto que hacemos a través de imagen y sonido. Y será hasta otro momento que diremos, ¿estás preparado para otra vigilia paranormal? Chao.